Vamos a seguir con nuestros asuntos y vamos a olvidarnos ya de ese tema que nos ha ocupado los últimos dos días, pero que me guía en cierta manera a tratarlo, porque creo que todos culturalmente estamos impregnados de esas explicaciones míticas que tienen que ver con nuestra posición en la naturaleza y con nuestra manera de entendernos a nosotros mismos. Pero bueno, visto eso y visto que hay una serie de explicaciones de ese estilo, nos debemos meter un poco más en el mundo natural y volver a nuestros objetivos, digamos. Porque hoy vamos a hablar de los primeros tiempos, aquellos en los que nosotros nos dimos cuenta de cuál era el alcance de la diversidad humana. Nosotros habíamos pasado muchísimos años, muchísimos siglos, aislados unos de otros, cada uno por su rincón del mundo, y resulta que hay un momento en el que de pronto se nos viene encima la idea de que todo el mundo está alterado y de que los humanos somos distintos en distintos sitios del mundo. Y ese proceso de asimilación de esa realidad, pues es costoso. Es costoso en cierta manera para los humanos. Y al mismo tiempo, también lo he comentado en ocasiones anteriores, lo que pasa es que nuestra movilidad, la movilidad de los humanos, empieza a permitirnos trasladarnos a distancias largas en periodos relativamente cortos, en periodos que no exceden la duración de nuestras vidas. No se podía ir a la otra punta del mundo y volver, que no había pasado nunca durante toda la historia humana. Y eso hace que los humanos se encuentren con esas cuestiones. Todo el mundo está habitado, hay gente que tiene aspecto distinto, hay primates diferentes, que eso es una cuestión también muy relevante, y dentro de eso Tyson tiene muy bien esta descripción de Tyson. Lo que hace Tyson es su disección de un chimpancé, y cuando publica ese documento dice lo siguiente: un homo silvestris, un orangután o un pigmeo. Claro, esto ahora desde nuestra perspectiva, hay que lo calificaríamos hacia la primera, si puedes coger una conversación de varios, pero no ponemos una caña como una empanada mental. Bueno, pues la empanada mental debería ser parte de la manera de pensar de la época. ¿Y sabes qué cosas hay ahí? Homo silvestris, que yo no soy capaz de definir muy bien qué significan palabras de eso. Uno de Mután o un mismo. Y de realmente lo que tenía encima de la mesa era un chimpancé. No sé cuántos pigmeos había visto Tyson, pero supongo que no, porque si no, no lo metería en esa clasificación. El caso es que ya se ve que, al margen de lo que significa un silvestris, un orangután, un pigmeo y un chimpancé son cosas parecidas. Es decir, que la gente de la época ya tenía claras las afinidades anatómicas entre un tipo de organismo y otro. Y eso es importante. Ya se veía que un chimpancé y un orangután no debían ser tan diferentes. Ahora tenemos muchos más detalles, evidentemente, está Wikipedia, Internet y esas cosas que nos dan un millón de imágenes, nos devuelven un millón de imágenes de un chimpancé y de una orangután para todos los que quieran. Pero no es la época lo que es nada. Sí, me interesa destacar eso, que estos señores eran capaces de percibir esas similitudes anatómicas. Realmente, un chimpancé y una orangután se parecen mucho. Su último antecesor común no dista muchos millones de años de las formas actuales. Así que, sin querer, estamos utilizando similitudes anatómicas para acabar hablando de evolucionismo. Algo que en esta época, por supuesto, ni se trataba. Pero estamos identificando que hay individuos que se parecen. Allá llegan un poquito más tarde para que estas ideas que tienen que ver con la relación, con la herencia común de los seres vivos, empiecen a fijarse. A mí un señor que me transmite bastante es el nombre de Buffon. El nombre de Buffon es evolucionista antes de que se hable de evolución. Para mí es un personaje que habla de cosas que luego aceptamos muchos años después, cientos de años después, aceptamos de buen grado y sin embargo en su momento pues parecía muy novedosa si no fuera adecuada. Pues van a hablar de cambio gradual y ese cambio con el tiempo es lo que yo he querido traer aquí diciendo que es lo que entiendo como evolución. Además decía que había algo que servía para establecer una jerarquía entre seres vivos que denominaba la gran cadena de los seres vivos, una idea aristotélica, o sea, es una idea bastante más antigua, que retoma este hombre. Sin querer ser evolucionista, está dando pie a la génesis de ideas evolucionistas que aparecerán relativamente poco más tarde. Esa escala de la gran cadena de los seres vivos es una escala lineal, por lo tanto ya sabemos hoy que no responde a lo que tiene que ver por lo menos con esta línea filética que tiene más forma de arbusto que de aro o de línea, y por supuesto lo que hay detrás de todo sigue siendo entero, maravilloso, de ese organizador, de ese gran creador o de ese ser sobrenatural que es el que está poniendo las cosas en orden. O sea, esto no funcionaría si no hubiera por detrás un diseño divino al más puro estilo del diseño inteligente al que recurren hoy la nueva ola esta de la sociedad por el mundo. ¿Qué le pasa a Buffon? Pues no, que a todos los demás. Ya
al final se acaba viendo delante de un tribunal religioso y se acaba siendo obligado a echar marcha atrás con sus ideas porque no coinciden con la manera general de explicar los fenómenos en el mundo. Así que eso que podemos decir, que clasifica un montón dentro del mundo de los revolucionarios o de los imaginativos, pues le cuesta caro. Le cuesta caro porque el mismo se ve delante de ese tipo de tribunales, facultades, teologías, porque ahí es donde de verdad explica las cosas del mundo. Bien, llega ya uno de los grandísimos protagonistas, no es que ninguno no lo sea, pero tal vez un montón sea un desconocido, y ahora llega el mismo personal que conocemos. Para los que no estuvierais habitualmente en esta facultad, deciros que Linneo es el responsable de la nomenclatura dicotómica de los seres vivos. Nosotros nos llamamos Homo sapiens porque pertenecemos al género Homo y dentro del género Homo estamos clasificados en la especie Homo sapiens. Y él, pues, quien inventa, quien diseña este tipo de nomenclatura para entendernos entre científicos y saber identificar a un ser vivo de un chorro de otro, es Linneo. Linneo es un cuerpo que hay en el norte y inventa este tipo de nomenclatura dicotómica para clasificar a los seres vivos. Incluso se dice que él mismo lo que hace es latinizar su nombre, se llama Carl von Linné, es un sueco, y él se acaba llamando a sí mismo Carolus Linnaeus, en latín, un poco para darse esa relación con el resto de la naturaleza para la que él ha diseñado el sistema binomial. Pero él no es un sueco, no es un sueco, es un sueco, más pura razón. Nunca ninguna fuente ha hecho aparecer una especie nueva más de la creación divina. No hay otra fuente de innovación dentro de los seres vivos. Y ni además son fisistas. No, piensa que las especies no cambian con el tiempo. Una vez son puestas aquí por el creador, no varían. Simplemente se quedan los tipos y tal. Pero sin embargo, el Linneo a nosotros nos coloca como sapiens y lo que es más, nos coloca al lado de gente como los chimpancés. ¿Qué está siguiendo el Linneo? Pues le está pasando los datos anteriores, está siguiendo similitudes anatómicas. Sin darse cuenta, está generando ideas evolucionistas, a pesar de que él mismo no lo hace. Pero claro, está muy bonito decir todo lo que tiene dos años de perspectiva. Tiene que ponerse allí en su situación. Ya cuando antes se el ejemplo de qué pensarán en los biólogos del principio del 21, en el 2350. Estaríamos un poco haciendo el mismo análisis que estamos haciendo ahora del dinero. Es decir, jugamos con la ventaja que nos da el tiempo y la perspectiva y ver cómo han cambiado las ideas. Bien. Linneo hace esa clasificación de los seres vivos y nos coloca dentro de los primates y dentro de la clase mamíferos. Él no lo sabe, pero lo que nos está poniendo encima de la mesa es que tenemos un antecesor común para el resto de los primates y un antecesor común más lejano con el resto de los mamíferos. Realmente la clasificación lineal responde a criterios evolutivos. A pesar de estar generado por unos criterios que nada tiene que ver con la evolución. Y a pesar de no confiar en esas ideas, o al menos no dar a entender que él cree en esas ideas evolucionistas. Linneo es un fisista y es un creacionista a todos, queramos o no queramos, aunque nos proporcione ya unas bases para lo que más tarde va. Lo que más tarde va a venir, ahí hay un gran personaje que yo estudié desde hace un tío curioso, muy particular, porque formaba parte de la élite de su sociedad en tiempos pre-revolucionarios, post-revolucionarios, luego llega el emperador Napoleón y sigue siendo parte de la élite. Es decir, que se debía manejar bastante bien en ese mundo, pues lo que hoy diríamos política, en el mundo social, es un señor que tiene una grandísima consideración, aunque cambia el régimen. Y el régimen da unos bandazos en la Francia de estas épocas, pues de lado a lado. Tardó en cabezas con la guillotina y la de Fourier no pueda, es más, Fourier sigue estando ahí en un escalón importante. Toda esta gente está en el Museo de Historia Natural de París y están discutiendo de todas estas cosas. Evidentemente, para dedicarse a esto, en la época hay que ser rico, rico de cuna. Nadie que no naciera rico podía plantearse este tipo de cosas porque esto no se podía vivir así como así. Bueno, pues Fourier, con lo que destaca realmente, es por su grandísimo conocimiento de la anatomía corporal. Le llaman a algunos el mago de los sapos, por decir que era capaz de identificar cualquier pequeño fragmento de fósil que llegara a sus manos, rápidamente lo clasificaba y después pertenece a tal organismo o a tal otro, sin que podamos llegar mucho más lejos porque el desarrollo de la biología en aquel momento, pues no estaba muy lejos. ¿Por qué Cuvier es, además de con todo estaba un personaje curioso? Bueno, pues porque Cuvier no es un evolucionista, por eso es curioso. ¿Por qué Cuvier no es un evolucionista? No es un evolucionista porque no entiendo el tipo de ideas evolucionistas que estaban empezando a surgir en la época. Todos los cambios que se proponían, digamos,
Mar, donde tiene sus grandes enfrentamientos, esta gente, ellos eran partidarios de unos cambios graduales con el tiempo. Los cambios iban a ir paso a paso. Y lo que le pasaba a este hombre, que era el gran mago de los años, que era capaz de identificar cualquier fragmento fósil que le cayera en las manos, es que él no veía el cambio. Ese cambio gradual paso a paso, esa sucesión de eslabones perdidos para que a partir de un organismo apareciera otro, eso no ve. Y es el que más sabe de huesos. Realmente es el que más sabe de huesos. Total, al final Fourier pasa a la historia como un carga, como un anti-evolucionista, cuando realmente lo que está representando es una manera ortodoxa de hacer cine. Yo no encuentro esos cambios que vosotros decís que se dan, por lo tanto no soy partidario de admitir este tipo de cosas. Luego tiene otras cosas que son bastante imaginativas, porque él tiene que explicar el registro fósil, y sabe que el registro fósil hay varios, que otros organismos aparecen y otros desaparecen. Bueno, pues es capaz de combinando esos tres tipos de pensamiento, el fijismo con el catastrofismo, con el creacionismo, explicar cuál es la presencia que significan los fósiles en el mundo. Pero para eso, sin ser evolucionista, hay que dar una vuelta muy grande, que es la que va. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, pues esto ya dice que hay unas catástrofes que de pronto vienen, se llevan por delante a todos los fósiles. A partir de esas catástrofes, lo que hay es una creación por parte del creador de animales. Y esos animales nuevos acaban siendo formas alterables que han ido apareciendo en una posterior catástrofe. De forma que si yo voy al registro fósil, veo que en un momento dado hay una especie y un momento posterior hay otra especie. ¿Por qué? Porque entre medio había una catástrofe destructora y un nuevo acto creador. Esa es la sucesión. Él explica que a lo largo de los sedimentos del registro, las especies no sean constantes. Y logra explicarlo sin recurrir a un mecanismo evolutivo. Hoy por hoy parece una opuesta. Es decir, ¿cómo es posible que alguien explique el registro fósil? Bueno, pues hay que partir de eso, de las catástrofes que todos conocemos, algunas catástrofes propias de nuestros mitos, pero que son compartidas por todos los mitos, por millones de mitologías, y esa creación de un ser superior, una inteligencia superior, que es la que pone encima de la mesa o sobre la tierra cada una de las especies o de los tipos de animales que tenemos. Lo que no me da con esta vuelta tan grande y tan complicada es explicar que están fósiles sin recurrir a esas ideas evolucionistas de su época que estaban muy cogidas de antiguos. Realmente estaban cogidas por antiguos. Ya había gente en este momento que empezaba, que citaba Lamarck, que es uno de los más importantes, empezaba a hablar del cambio con el tiempo. Bueno, pues Fourier no veía ese cambio con el tiempo porque no veía los pasos graduales que eran los organismos. Afortunadamente la paleontología ha cambiado mucho y hoy sabemos que no hay necesidad de reconocer la existencia de todos y cada uno de esos pasos intermedios. Por eso hoy podemos rehabilitar un poco la figura de Cuvier, porque sabemos que Cuvier lo que no veía, realmente no lo veía porque no existía. Como existía ese pensamiento ultradarwinista llevado hasta el último término, no por el propio Darwin, sino por los posteriores Darwin, que son más darwinistas que Darwin. Y era Lamarck. Lamarck es el primer evolucionista. El hombre es el resultado de una evolución natural. Y eso lo dice en este libro, Filosofía Ontológica, en el que, bueno, pues se da cuenta de la conexión del hombre con todo el mundo, con todo el sistema. De golpe y porrazo nos vemos devueltos a tiempos anteriores a la Grecia clásica. Lo he contado hace unos días que la Grecia clásica es el momento en el que las tres preguntas, ¿quién somos?, ¿de dónde vivimos?, ¿a dónde vamos?, nos sacan del mundo natural y nos hacen algo particular. Somos capaces de interrogarnos sobre nosotros mismos. Eso hace de nosotros un ser singular en toda la realidad. Bueno, pues lo que hace la Mar es devolvernos de un golpe otra vez al mundo natural. De nada, vosotros os creéis muy listos porque pensáis que la capacidad de interrogaros sobre vosotros mismos es superior, pero realmente vosotros no sois más que productos de la naturaleza. Y debajo de esa naturaleza lo que hay son las leyes naturales. No hay ningún organizador, ni hay ningún ser superior que haya creado o haya impuesto cómo ha existido la naturaleza. Bueno, pues esto, Lamarck es un gran desconocido para muchos, para la mayoría, y siempre ha pasado la historia por una curiosa aplicación, que es esa aplicación del cuello de la jirafa. No, la jirafa lo que pasa es que a base de estirar el cuello para llegar a los árboles para comer, pues ha logrado que sus hijos acaben adquiriendo ese carácter de dolor.
Bueno, pues lo más, el tonto de las jirafas, para muchos, pues resulta que no era tan tonto, mucho menos. Pero de las jirafas es un detalle dentro de toda su obra que da cuenta de un hecho determinado que es innovador, con unas bases equivocadas. Todo el mundo se ha dejado llevar por esa parte equivocada del pensamiento de Gamal y casi nadie reconoce los méritos que tenía por ser el primero de verdad que propone una hipótesis plenamente autocrítica. Es el primero, pero no es el único. Aquí hay más gente. Entre ellas está Erasmus Darwin, el abuelo de Charles. Erasmus Darwin también habla de evolucionismo y estamos hablando de esos tiempos de finales del 18, principios del 19. Que cuando Lamarck escribe la filosofía zoológica quedan 50 años todavía para la publicación de la origen de las especies. Por lo tanto, queda una eternidad lo que es el desarrollo de las ideas. Porque, por supuesto, aquí en el Museo de Historia Natural de París se sigue tratando esos temas y se sigue discutiendo. Al mismo tiempo, me apetece hoy tratarlo también, para que vayamos metiéndonos ya un poco en el lío en el que nos vamos a ver envuelto la semana que viene cuando tratemos en profundidad el siglo XIX, va cambiando la concepción que tenemos de la arqueología. Esa ciencia que se dedica en términos populares a desenterrar el pasado es una ciencia que también en esta época está en pleno auge. Ahí tenemos que hablar de un señor, Christian Jürgensen Torsen, que habla de tres términos que conocemos muy bien. La de las piedras, la del bronce y la del hierro. Hoy ya sabemos que hablamos del paleolítico, de las edades de los metales, y somos capaces de colocar todo esto en el tiempo de una manera ordenada y con una sucesión, además, que podemos relacionar con determinado periodo cronológico concreto. Este señor, en su época, fijaros cuánto tiempo hace, finales del 18, es capaz ya de proponer esos tres términos para explicar tres épocas culturales que tienen que ver con el desarrollo.